Wir gehen in einen letzten Schritt und ich darf gleich ähm, Herrn Dr. Luis Carlos Aguilar Badilla ans Mikrofon bitten und schauen, wechseln von Frauenbildern zu Männerbildern. Auch das gehört zum ganzen Bild. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich darf Sie kurz vorstellen. Dr. Luis Carlos Aguilar Badilla ist Generalvikar und Kanzler der Diözese von Punta Arenas in Costa Rica. Und Direktor der Caritas und Sozialpastoral des Bistums. Er hat in Costa Rica Theologie und Psychologie studiert und in Spanien einen Masterabschluss in der Soziallehre der Kirche und einen Master in klinischer Sozialpsychologie erworben. Auf lateinamerikanischer und karibischer Ebene arbeitet er im Migrationsteam und im Team für Gleichberechtigung des Sekretariats der Caritas. In der CELAM für Lateinamerika und Karibik ist er in der Abteilung Frauen, Kirche und Gesellschaft aktiv. Lieber Pater Luis, Sie werden heute über problematische Geschlechterbilder zu uns sprechen und über die Notwendigkeit, traditionelle Männerbilder zu dekonstruieren. Wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Buenos días, hermanas y hermanos. Eh, realmente me tocó de último y eso es fatal en una ponencia, en un, un panel como el que hemos tenido, en donde Regina tocó puntos importantes que afectan directamente al tema de la construcción de las masculinidades, no solo en América Latina sino a nivel global. Eh, el padre Samuel nos hablaba de esa expectativa que, a la cual nosotras y nosotros no somos ajenos en América Latina porque somos un continente de paso y es un continente de una riqueza migratoria actual, de una movilidad que va desde el sur, empezando por Argentina, con, buscando el sueño americano, terminando en México. Y eso entonces eh, transpone una serie de construcciones, de subjetividades, de lo que es ser macho. En América Latina. Me presento, yo soy Luis Carlos Aguilar, me presentaron con todos los títulos, ¿verdad? Pero también soy producto de una subjetividad, soy producto de un padre que se llama Carlos, obrero de fábrica, eh, hasta el día de hoy, una madre costurera, soy el mayor de tres hermanos, tengo un otro hermano del medio que es mi hermano Marco y mi hermana Rocío. Gracias a las políticas públicas de mi país, Costa Rica, pues somos producto de una movilidad social que nos ha permitido. Y Dios nos ha bendecido con una sobrina de 12 años actualmente que me está enseñando todas las nuevas subjetividades que hay en torno a las culturas y a las tribus juveniles de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer. Me han invitado eh, esta tarde y yo creo que he sido una persona afortunada. Porque en este proceso de conversión en torno a la deconstrucción de mi masculinidad, eh, he tenido mujeres que han aportado mucho. Mujeres como el clan de mis tías, de un tejido social muy fuerte. El clan también que me he topado en el camino de deconstrucción a mujeres sabias en las cáritas de base de América Latina y el Caribe y también en comunidades de fe con teólogas maravillosas, no tituladas, de una espiritualidad increíble para este proceso de conversión. Y también teólogas tituladas que me han enfrentado y confrontado con mi realidad. Quiero empezar mi ponencia con un extracto de un poema de una poetisa migrante eh, argentina que se llama Alfonsina Storne, haciendo referencia a sus ancestros masculinos, para que vean cuán duro es el disco duro de ser macho en América Latina. Dice así, tú me dijiste, no lloró mi padre, tú me dijiste, no lloró mi abuelo, no han llorado los hombres de mi raza, eran acero. Vamos a conversar sobre tres movimientos importantes, necesarios, eh, para dar pasos. A lo que es la justicia de género y es de construir la masculinidad hegemónica en tres niveles. En el primero, de construyendo la masculinidad hegemónica. El segundo, construir una dignidad humana y la cultura del cuidado. Y tercero, favorecer una cultura eh, relacional y vocacional que humanice. ¿Cómo vamos dando esos pasitos de construir? la masculinidad hegemónica. Todo esto que voy a decir es producto de una serie de talleres de base que hemos venido trabajando en Cáritas Pastoral Social América Latina y el Caribe, en lo que es la zona mesoamericana y en algunos países bolivarianos. El objetivo de revisar la masculinidad hegemónica exige varias acciones complementarias. Las más importantes tienen que ver con las instancias socializadoras en cuanto que a través de ellas es como de manera más efectiva se prorroga o, por el contrario, se revisa una cultura. Todo ello pasa por dos tareas previas que inciden de manera singular en el ámbito científico y de manera más genérica en la creación y difusión del conocimiento. Primero, es necesario que asumamos y valoremos y reivindiquemos los aportes que el feminismo entendido no solo como movimiento reivindicativo, sino también como teoría política, que ha venido realizando desde hace tres siglos. Ello nos obligaría a incorporarlo con mucho más rigor y valoración científica en los currículos académicos, en las líneas prioritarias de investigación, en el quehacer teológico y en general en los contenidos de los distintos niveles de enseñanza. Segundo, la reivindicación del feminismo como un marco teórico y de reflexión acompañado de una justa valoración del papel del que las mujeres, de manera individual y colectiva, han desempeñado a lo largo de los siglos. Es decir, es necesario que la humanidad deje de conjugarse solo en masculino y se recuperen no solo los nombres sino también los saberes de tantas mujeres en la mayoría de ocasiones desde la invisibilidad o la exclusión han aportado a los diversos ámbitos del conocimiento a esto habría que sumar las virtudes y capacidades que han desarrollado también en el ámbito de lo privado en este sentido y en relación con las acciones pastorales y de la Iglesia entendida como pueblo de Dios, continuamos siendo factores esenciales de reproducción del patriarcado. Hemos de fomentar y valorar las lecturas superadoras de las construcciones androcéntricas. De ahí el papel esencial que tienen las teologías feministas y por las redes y alianzas que se han establecido y se pueden establecer entre las visiones emancipadoras de las religiones. Así, al mismo tiempo, es preciso que se entiendan y consoliden las reflexiones sobre las masculinidades, lo cual exige fomentar los análisis y los estudios interdisciplinarios sobre ellas, de manera que se aporten propuestas que contribuyan a erosionar el modelo patriarcal y se dé visibilidad a otras referencias. Ello implica romper con las lógicas binarias, con las abstracciones que encubren injusticias. Con la racionalidad que olvida que el ser humano también tiene emoción y sentimientos, y con el protagonismo del sujeto individual y autónomo. Frente a esos paradigmas, debemos reivindicar un sujeto relacional, dialogante, atento a las necesidades de los otros y otras, que se asuma a sí y a los demás como un ser multicultural, igual y diferente al mismo tiempo. Y ello habrá de traducirse finalmente en nuevos métodos de organización y de trabajo, de gestión de lo público, de toma de decisiones y, por supuesto, de una iglesia que nos brinde estas herramientas, una iglesia sinodal. Segundo, hacia la dignidad humana y la cultura del cuidado. Los cambios que deben ir erosionando a la masculinidad tradicional pasan necesariamente por, re por revisar el papel de los hombres en los espacios privados. Y de manera muy singular, por redefinir la paternidad, lo cual a su vez incide en la revisión personal, social y política de la maternidad. Para ello será fundamental cuestionar el mito del instinto maternal y asumir que las habilidades necesarias para el cuidado de los hijos y las hijas pueden aprenderse. Por lo que también. Los hombres podemos desarrollarlas y también disfrutarlas como parte de nuestra relación personal. Además de las medidas socializadoras que han de incidir en dicho ámbito, es urgente políticas públicas que consideren el permiso de paternidad no como una opción, sino como un derecho de ver personal e intransferible, ya que sólo así los hombres iremos asumiendo progresivamente esa responsabilidad. Y el ámbito empresarial irá asimilando que el coste económico lo genera no solo la maternidad, sino también la paternidad. Ello debe ir acompañado de una revalorización social de lo que implican ambas, así como los trabajos derivados de ellas. Todo ello pasa, por, todo ello pasa no solo por potenciar las políticas que facilitan la conciliación, sino también por consolidar que la misma no solamente afecta a las mujeres trabajadoras, sino que también es prioritaria para los hombres y al mismo tiempo hemos de incluir en, en la atención de personas mayores. Lo dijo la compañera de África en tiempos de pandemia, las que se dedicaron al cuidado de los enfermos y enfermas eran las mujeres con triple trabajo, cuyo número es creciente en nuestras sociedades y también las personas dependientes y con discapacidades. En este ámbito es necesario desarrollar actuaciones normativas dirigidas a los hombres en materia de corresponsabilidad en el entorno familiar. Es clave el papel a desempeñar por la educación, no solo la, formaliza la, la educación formaliz formalizada, sino la que deriva de todas las instancias socializadoras, muy especialmente de la familia. Para ello no deberíamos detenernos en el mero reparto de funciones en aras de la deseable conciliación, sino que habría que revisar un modelo de paternidades y correlativamente también un modelo de maternidades, que tan decisivamente influye en la construcción de sujetos el padre ha de hacerse presente y ha de traspasar el modelo de hombre fuerte punitivo y restaurador del orden que todavía hoy es el mayoritario es decir es necesario romper las dicotomías hombre pobre prove, perdón, hombre proveedor mujer reproductora hombre activo mujer pasiva hombre con autoridad y fuerte mujer sumisa y sin poder en definitiva estos cambios han de incidir de manera especial en la revisión de nuestros espacios de intimidad y de los tiempos que dedicamos al desarrollo profesional y al afectivo. Todo ello además en un contexto en el que el mismo concepto de familia se diversifica y supera los esquemas heteronormativos. La tercera opción o el tercer movimiento. Favorecer una cultura relacional y una eh, vocación que humanice. Junto a la familia. Serán fundamentales todas las actuaciones que desde las instancias que tienen responsabilidades socializadoras incidan en la igualdad de género. Los programas escolares deben argumentar las diversas formas de masculinidad y el papel de los hombres en relación a una cultura de paz ecofeminista y solidaria. Lo relevante será que dichas actuaciones incorporen el análisis sobre las masculinidades y la reflexión sobre los procesos de un cambio que nos están afectando. Unos objetivos que deberían ser presentes desde los niveles básicos de enseñanza hasta nuestras mallas curriculares, en la que el saber debe eh, ser prioritario, fomentar investigaciones que inician en esta línea. La transformación educativa debe pasar necesariamente por la asunción masculina de la dimensión emocional de nuestra personalidad, de la que siempre hemos huido al entenderla como femenina. Debemos tomar y tener en cuenta que si hay un mundo en el cual el patriarcado se atrinchera más que en ningún otro, donde resiste casi incólume en los embates del feminismo, ese es. El de las emociones y sentimientos, el de la subjetividad. Es importante que desde temprana edad seamos socializados para el desarrollo de vínculos emocionales, en la medida en que pueden ayudarnos a desarrollar de manera más completa y libre nuestra personalidad, y en cuanto pueden aportarnos instrumentos que nos permitan gestionar de manera pacífica los conflictos. Difícilmente podremos desarrollarla plenamente si descuidamos la parte emocional, los sentimientos y los afectos, es decir, las capacidades que mejor nos puedan ayudar a tener unas relaciones pacíficas y solidarias con los demás. La educación para la adecuada gestión de nuestras emociones ha de tener un foco principal en la consideración de que el amor y del sexo continuamos teniendo mayoritariamente los varones. La posición del hombre como sujeto activo y heroico se traduce además en una determinada concepción de las relaciones afectivas y sexuales, en las que la mujer aparece como objeto controlado o domesticado. En el caso de las relaciones afectivas, todos los estudios más recientes demuestran cómo las personas jóvenes continúan reproduciendo los arquetipos y las exigencias del amor romántico. Es decir, siguen construyendo sus relaciones sobre la falta de reciprocidad, el dominio control masculino y la dependencia femenina. La lógica de la sexualidad masculina basada en el dominio y en el control del cuerpo de las mujeres, así como en su plena disponibilidad por parte de ellos, reproduce la, pro, la, pro, eh, reproduce la propia de un orden patriarcal construido sobre las relaciones de género basadas en el poder y el dominio y la violencia. Ese es el modelo que, por ejemplo, reproduce la pornografía, que a través de Internet se ha convertido en, un en, perdón, en el método más habitual de educación sexual de nuestros jóvenes, o de la prostitución, la cual constituye una más que evidente escuela de desigualdad. A través de ella, los hombres reafirman su masculinidad de manera singular a su grupo de pares. La compra de servicios de prostitución está directamente relacionada con las masculinidades contemporáneas, construidas en relación a la práctica sexual compulsiva y con los testigos de otros hombres para que conste públicamente ese apuntalamiento y reforzamiento de su masculinidad. Por otra parte, la prostitución afecta el, imagin el imaginario de lo que es una mujer y lo que puede esperar de ella. También lo que se puede hacer con ella. Refuerza la concepción de la mujer como cuerpos y trozos de cuerpos de lo que es norm normal disponer y que ni siquiera suscitan el interés de preguntarse cómo ni por qué están ahí. De ahí, por lo tanto, la urgencia de generar unos espacios de comunicación efectiva, afectiva y sexual, basadas en la reciprocidad, en que los que cada parte conserve y cultive su autonomía y en los que lo habitual sea gestionar los inevitables conflictos de manera dialogada y pacífica. Ello pasa necesariamente porque los hombres superemos nuestra identidad heroica y por el reconocimiento de las mujeres como sujetos autodesignados. Todo lo expuesto con, eh, con anterioridad debe ir acompañado de un cambio de racionalidad pública, es decir, en los valores y en los métodos que presiden el mundo de los saberes, de la economía, de la política, del poder. Es necesario incorporar nuevas herramientas, muchas de las cuales han de provenir del mundo privado, es decir, de las cualidades y actitudes que las mujeres han desarrollado tradicionalmente por su socialización a través del papel de cuidadoras. En este sentido, no estaría mal que los hombres asumiéramos y que también lo hiciera el espacio público, lo que algunas autoras denominan maternaje, es decir, la, la práctica de dedicar tiempo al cuidado de la vida, a sostener y cuidar la vida. Es hora de acoger la fuerza de la resurrección y formarnos para ser siempre y en todos testigos de sorofraternidad, ubicándonos desde la lógica de la contemplación del territorio y la inclusión de la diversidad impulsando la conversión pastoral que nos sitúe en condición de hermanos y hermanas y discípulos y discípulas en camino con nuestro pueblo, revisando estructuras y modos de asumir, tanto personal, comunitario, congregacional, local, continental. Gracias.